proponer que en el estudio de los artefactos sonoros se utilice la arqueociencia o arqueotecnociencia, que sería la aplicación de la ciencia y la tecnología al estudio de los objetos arqueológicos. A la mayoría de los que han estudiado los restos antiguos no les ha interesado mucho conocer y aplicar todo el conocimiento y las herramientas disponibles de la ciencia y la tecnología. Y la mayoría de los científicos y tecnólogos no se han interesado mucho en aplicar su conocimiento a la arqueología. Sin embargo, algunos especialistas ya han utilizado su conocimiento para estudiar restos y temas antiguos, como los de la arqueometría, la bioarqueología, la arqueoastronomía y arqueoinformática, como varios que participan en el foro de nuestra Madre Tierra, pero sus tecnologías no se han aplicado al estudio formal y a fondo de los artefactos sonoros mexicanos. El universo sonoro mexicano es rico, singular y milenario, aunque es nuevo en la investigación formal académica. Desde hace 5 siglos no se ha incluido su estudio y difusión con profundidad y amplitud en los programas institucionales. Los campos sonoros a investigar son muy extensos, ya que los bienes del patrimonio arqueológico recuperado indican que nuestros pueblos antiguos usaban sus sonidos en forma intensiva y tenían pocas actividades importantes en silencio. Pero pueden mencionarse brevemente las grandes familias y tramas estructurales relacionadas que los integran. Los principales campos a estudiar del universo sonoro mexicano son los de los lenguajes, de los que existen 364 variantes lingüísticas regionales, de los animales, de la fauna, en la que aún hay cientos de especies sonoras, de los diversos espacios y recintos ceremoniales, de los variados fenómenos de la naturaleza, de los cientos de instrumentos musicales tecnológicos que aún se utilizan en medios rurales, los cientos de miles de grabaciones etnológicas, sí, de los miles de artefactos sonoros o sonadores antiguos que han sido rescatados. Existen académicos de campos especializados que han pretendido elucubrar sobre aspectos intangibles de los artefactos sonoros antiguos, como el de su significado o semiología, pero no han podido profundizar mucho con certeza y veracidad, porque los bienes sonoros antiguos ya no se usan, y los que escribieron sobre ellos cuando aún se utilizaban, no lo hicieron con mucho detalle y profundidad. La gran mayoría de los instrumentos musicales que aún se usan en ceremonias y danzas rurales fueron traídos del extranjero con su propia semiología importada por los invasores, evangelizadores, colonizadores y colonizados. Lo poco que queda de la antigüedad fue sintetizado y ya ni siquiera usan los artefactos sonoros antiguos que no son musicales. El mayor error que se comete frecuentemente es tratar de analizar los artefactos sonoros antiguos desde el punto de vista musical, ya que sus técnicas musicales no son de mucha utilidad, sobre todo cuando no son musicales en el sentido actual. Desde principios del siglo pasado, algunos especialistas en acústica musical han estudiado los instrumentos musicales que fueron desarrollados en Europa, pero ninguno ha examinado a fondo nuestros artefactos sonoros antiguos como tarea central de sus trabajos de investigación. Otros investigadores se han interesado en estudiar instrumentos musicales y otros artefactos sonoros antiguos desde el punto de vista de varias especialidades, como música, arqueología o arqueomusicología, eno, arqueomusicología, etc. Han manifestado deseos o intenciones de utilizar un método multidisciplinario en el examen de los artefactos sonoros, pero su aplicación se ha limitado en la realidad por la costumbre de trabajar individualmente o en grupos reducidos de especialistas, principalmente de arqueólogos, músicos o etnomusicólogos y antropólogos, y sin realizar consultas públicas abiertas sobre sus estudios. Recientemente, algunos acústicos y matemáticos nacionales
También han participado en el estudio de espacios arqueológicos e instrumentos musicales, utilizando herramientas y técnicas similares de lo que ellos llaman arqueoacústica, pero aún no publican los datos de la caracterización física y acústica de cada uno de los artefactos sonoros mexicanos examinados, y ni siquiera el modelo matemático de su principal especialidad académica. No existen manuales o protocolos publicados para el estudio a fondo de artefactos sonoros antiguos o etnológicos. Los esquemas que se han utilizado son parciales y ni siquiera se han aplicado bien en la realidad a ningún caso particular, utilizando todas las tecnologías disponibles. En los estudios realizados sobre artefactos sonoros mexicanos y su difusión, he tenido necesariamente que incursionar y utilizar un poco más de 40 campos y especialidades del conocimiento, sin ser un profesional de la gran mayoría de ellos: arqueología, antropología, etnohistoria, iconografía, mitología, lingüística, música, musicología, etnomusicología, organología, física, acústica, metodología sonora, grabación y procesamiento de sonidos, análisis de señales, espectrogramas, dinámica de fluidos, matemáticas, simulación, experimentación, análisis numérico, informática, computación, manejo de sitios y páginas web, tecnología, arqueometría, cerámica, arcillas y pigmentos, alfarería, análisis de otros materiales biológicos y vegetales, microscopía, metalurgia, mineralogía, lapidaria, psicología, psicoacústica, neurología, ingeniería, sonidos biológicos y de fenómenos naturales, dibujo, fotografía, etc. Cada vez que se encuentran nuevas aplicaciones de los sonidos antiguos, se requiere incorporar nuevos conocimientos para su estudio. Desgraciadamente, desde hace 5 siglos, los artefactos sonoros mexicanos no han sido materia de investigación central en los programas de ninguna de las instituciones de investigación relacionadas con los principales campos fundamentales mencionados. Ningún artefacto sonoro mexicano de los miles existentes en los museos ha podido analizarse en un laboratorio avanzado de metrología de ningún tipo. Existen miles de artefactos sonoros en museos, exploraciones y colecciones, pero el público interesado ni siquiera los conoce, y cuando se exhiben o publican algunos de ellos, no proporcionan siquiera sus datos fundamentales. Y usualmente, en los catálogos de las exhibiciones de objetos prehispánicos, no aparecen en sus fotos. ¿Por qué prefieren incluir las de piezas que les parecen más vistosas? Ni siquiera la mayoría de los pocos investigadores que han podido examinar artefactos sonoros del México antiguo han considerado necesario analizarlos muy a fondo, ya que han preferido examinar muchos de ellos sin difundirlos con profundidad. He recomendado que cada tipología importante de artefactos sonoros debiera analizarse y caracterizarse con la mayor profundidad posible, y podría ser sujeto de estudios hasta nivel doctoral o postdoctoral, pero no se conoce ninguno publicado que haya sido dedicado exclusivamente a un solo tipo de artefacto sonoro relevante de nuestro país. Sin embargo, algunos investigadores ya han realizado trabajos de licenciatura y de posgrado sobre artefactos sonoros mexicanos de algunas culturas y zonas, pero se han publicado en papel y no han podido incluirse abiertamente en internet. El único estudio doctoral abierto conocido fue hecho desde el punto de vista de la arqueomusicología, pero también cubre muchos aerófonos. Parece que en el resto de Latinoamérica los investigadores también prefieren analizar muchos instrumentos en sus estudios. Un trabajo doctoral sobre música maya en Guatemala también cubre muchos instrumentos, pero no han podido mostrarse con mucha profundidad. De los proyectos de investigación para darle continuidad a su red académica o comunidad HLI, me invitaron a participar en un equipo de trabajo para un proyecto.
Me informaron que la temática apunta al estudio de la estética sonoro-musical de culturas prehispánicas de Latinoamérica, a través de un complejo estudio organológico de un corpus significativo de instrumentos musicales que a su vez sean representativos de culturas de diferentes áreas geográficas. Es interesante saber que ya existe una área académica latinoamericana en el tema sonoro-musical, pero en lugar de analizar muchos o varios instrumentos, deberían concentrarse en uno importante a la vez para poder estudiarlo con la mayor profundidad posible desde todos los puntos de vista y con todas las metodologías y tecnologías disponibles. Una limitante normativa es que con la legislación nacional vigente, los objetos arqueológicos solo pueden ser estudiados directamente por arqueólogos, pero en sus escuelas no enseñan a analizar a fondo y con profundidad los que son sonoros, principalmente porque no existen profesores especializados que sepan de ese tema. Se desconocen los criterios utilizados para orientar los programas de investigación y difusión, ya que existen exhibiciones hasta de basura de escasa utilidad, como la propaganda electoral, pero la tecnología o cultura sonora nacional permanece arrumbada y olvidada, aunque es rica y extraordinaria en la historia de la humanidad. Los únicos artefactos sonoros mexicanos conocidos que se han analizado en un laboratorio de microscopía y con otras técnicas disponibles son las dos piezas sonoras de mi colección que ya fueron registradas como bienes arqueológicos, la Hermenita Sonora y la Flauta Preciosa. Esas dos piezas singulares también podrían ser llevadas a otros laboratorios para ser analizadas con técnicas y equipos científicos adicionales, pero desgraciadamente eso no ha sido posible porque en unos cobran, en otros dicen estar ocupados atendiendo servicios internos o de grandes empresas, incluyendo transnacionales, y en el resto no lo han hecho simplemente porque no les ha interesado analizar artefactos sonoros mexicanos. La Hermenita Sonora se ha estudiado desde hace más de una década y la Flauta Preciosa se empezó a estudiar desde 2010. Ambas piezas sonoras se seguirán estudiando y difundiendo como ninguna otra mientras pueda hacerlo, aunque no se haya podido determinar su antigüedad exacta. La Hermenita Sonora es una de las piezas arqueológicas conocidas de roca que se considera más importante y extraordinaria por lo siguiente. Es la pieza lapidaria antigua que fue reconstruida en una tipología morfológica similar que se ha encontrado en mayor cantidad en un sitio arqueológico. Cerca de 150.000 objetos semejantes fueron rescatados de San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz, pero desgraciadamente no las han estudiado bien, ni siquiera como obras singulares de lítica pulida, y es el generador de ruido más antiguo conocido. Ni siquiera han sido reconocidas sus propiedades sonoras por las que rescataron los llamados artefactos multiperforados de Hermenita, y también es el único resonador conocido que fue hecho de esa roca especial de Nelsonita o Hermanita, óxido de hierro y titanio, mar, rutilo y apatita. No se pudieron encontrar los datos de su registro en el sistema del patrimonio arqueológico, aunque ya han sido exhibidas en algunos museos. En el análisis espectral del ruido generado por la roca perforada de Hermenita, se muestra que sus componentes de frecuencia son similares a los de otros singulares generadores de ruido mexicanos. Como la morfología especial de su sistema sonoro también es semejante, nos indica sin lugar a dudas que es un artefacto sonoro o generador de ruido mexicano, pero esa tipología de resonadores antiguos no era muy conocida, ni siquiera por los especialistas relacionados. Algunos despistados y desnacionalizados desprecian el conocimiento de nuestros pueblos antiguos, pero la Hermenita Sonora es un excelente ejemplo que muestra lo equivocados que están en sus apreciaciones. Hace 3 milenios, los olmecas encontraron y extrajeron
el material mineral especial lo transportaron posiblemente más de 300 kilómetros, lo trabajaron lapidariamente, lo usaron y lo enterraron. Los especialistas relacionados no han dado muestras de saber bien algo cierto y preciso de todo ello. Eso significa que en el tema de la ilmenita sonora, los olmecas tenían un conocimiento más especializado y profundo que el de la academia actual. En otras palabras, ese tema es tan desconocido para la ciencia y la tecnología actuales, más avanzadas, que ni siquiera conocen o han explorado bien lo que los olmecas sí sabían y utilizaban en forma intensiva. La roca sonora y la flauta preciosa no pudieron traerse porque se requiere un permiso de Lina. Aunque pudieran traerse, en la Cámara de Diputados no pueden tocarse en vivo. En el pasado, todos los poderes civiles, religiosos y militares usaban sus sonidos en forma intensiva. Netzahualcóyotl elaboró y promulgó un código legal tan completo y ejemplar que fue adoptado por la mayoría de las ciudades del Valle de México, incluyendo a sus aliados. Estas leyes establecieron una división de poderes y crearon una serie de consejos, incluyendo los de cualquier estado, como guerra, finanzas y justicia, y el muy especial llamado Consejo de la Música, el cual no solo estaba dedicado a lo sonoro, sino también a la ciencia, la literatura, la historia y a todo lo que veneraban y celebraban. El estudio detallado de la ilmenita sonora olmeca puede consultarse abiertamente. Desde hace una década se han hecho peticiones al más alto nivel de nuestros poderes constitucionales del Ejecutivo y del Legislativo con objeto de establecer políticas para incluir programas efectivos para investigar, rescatar y promover la rica cultura y tecnología mexicanas como la sonora, pero desgraciadamente siguen siendo válidas. A la última petición del 12 de agosto de 2011, en la Presidencia de la República le asignaron una clave y fue turnada a Conaculta. Pero el organismo encargado de la cultura ha informado en su respuesta oficial que los instrumentos y artefactos sonoros mexicanos, incluyendo los que aún se usan en comunidades rurales como el nacú y la flauta tenek, están fuera de sus atribuciones, lo que hasta se contrapone a las funciones asignadas en su ley de creación. Dicen que corresponden al INAH, pero es muy lamentable que los que tienen atribuciones legales y disponen de recursos para ello no se interesen en la investigación y el rescate de la desconocida cultura y tecnología sonora mexicana, que es rica y extraordinaria en la historia de la humanidad. Por ello, aprovecho la oportunidad brindada para volver a presentar ante este importante foro de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados la misma petición anterior. Desgraciadamente, parece que estos dos sexenios ya se perdieron. Esperemos que la renovación de poderes traiga funcionarios, políticos, administradores, legisladores menos sordos hacia la tecnología sonora mexicana. La ilmenita es el corazón sonoro de todos los extraordinarios y singulares generadores de ruido mexicanos que se usaron hasta el posclásico. Ya hemos demostrado que hasta los fragmentos o tepalcates son verdaderos tesoros que deben estudiarse con la mayor profundidad posible, como es el caso del fragmento del silbato de la muerte del Mazatépetl. Ahora se presenta la flauta preciosa como un ejemplo de estudio detallado. Tengo el agrado de presentar avances del estudio de una flauta mexicana hermosa y extraordinaria, aunque es descontextualizada. Hace un año se me proporcionó para estudiarla y se ha estado analizando con profundidad y amplitud como ninguna otra. Ya se registró como bien arqueológico porque desde que la examiné por primera vez me pareció antigua. Desgraciadamente, lo único que se sabe de ella es que se adquirió en Tula hace como 40 años. Usualmente, los bienes de origen incierto no se estudian ni publican. Con este caso se demuestra
que si se analizan a fondo las características y propiedades de una flauta, aún con origen desconocido, puede obtenerse más información que la publicada de las recuperadas en contexto arqueológico bien determinado. El documento consultivo con avances detallados puede verse en mi sitio web con tres anexos. En el primero se muestran comentarios de especialistas, administradores y los trámites realizados para trasladarla a laboratorios. Los otros son de procedimientos de construcción y análisis a los materiales. La mayoría de los especialistas considera que la flauta es artesanal, pero sus análisis fueron a simple vista. Solo Jesús Mora la examinó con el microscopio óptico y me hizo algunas sugerencias para el análisis. Los estudios realizados no muestran evidencias de que tenga materiales actuales y no se encontró flautas artesanales similares ni nadie que haya podido hacer una copia de calidad igual. Los arqueólogos desprecian la flauta diciendo que es artesanal y los músicos porque no es de concierto importada. Independientemente de la temporalidad de la flauta, se va a seguir analizando con la mayor profundidad posible, como debería hacerse con cada resonador mexicano relevante, de los que existen varios cientos. El estudio del caso se hace con limitantes porque no se han encontrado ni se dispone de flautas mexicanas similares en esa tipología y calidad, manuales para estudiar flautas antiguas y menos descontextualizadas, manuales de autentificación de flautas o de otras piezas de cerámica, estudios, mapas, atlas o bases de datos de sus materiales, como cerámica, engobes y manchas oscuras. Especialistas en los temas anteriores que hayan podido ayudar. Pocos recursos por ser una investigación personal e independiente. Y dificultades para usar laboratorios bien equipados y para analizar los resultados obtenidos. La mayoría de los laboratorios cobran por sus servicios, otros están saturados, no les interesa estudiar la flauta o no las incluyen en sus programas. Su designación es inventada porque no se sabe ni cómo se llamaba originalmente. Es preciosa porque su diseño y decorado son hermosos y tiene color verde. Es 5-sol porque tiene 5 discos blancos, grecas y obturadores, y los 5 discos pueden ser representaciones de numerales y soles. Es vida por el rojo que era símbolo de la sangre. El rostro decorativo es de estilo teotihuacano, pero no se sabe del personaje representado. Por su decorado puede ser importante como un guerrero. Sus colores parecen nuevos como los de nuestra bandera, aunque en la creación de las cosas de la épica náhuatl de Ángel Garibay se comenta que Jécatl trajo un flautista de la Casa del Sol que tenía 3 pies, grandes orejas y los colores verde, blanco, rojo y amarillo, que no tiene la flauta, pero el color de su cerámica es parecido, café claro o bayo, como la de Coyotlatelco. Esta hermosa flauta triple tiene un rostro decorativo similar de estilo teotihuacano, pero su cuerpo, con morfología de serpiente, es típica de la zona del Golfo. El decorado de la flauta también es similar, con colores verde, blanco, colorado, amarillo y 2 azules. Y su bruñido de alta calidad solo puede lograrse con engobes y arcillas de grano muy fino, pintados y alisados antes de horneado. También tiene manchas oscuras en su superficie, pero no se ha estudiado directamente. En el mercado se han ofrecido algunas flautas artesanales con campana, como la mostrada con rostro de estilo teotihuacano, que fue decorada con engobes verde y rojo, pero su terminado es de menor calidad, y no se conocen flautas antiguas con 7 obturadores tonales. No fue posible platicar con su constructor para conocer algo de la información considerada para su construcción. Se me ha comentado que en la ceramoteca de Teotihuacán solo hay fragmentos de flautas y en la literatura no se han localizado estudios de flautas antiguas de ese importante sitio ni de Tula. Se han recuperado flautas antiguas con campana como las mostradas de la ofrenda C3 del Templo Mayor.
Sin embargo, su diseño, construcción, terminado y sonidos son de menor calidad y finura, a pesar de provenir del posclásico. En la radiografía se puede ver que la campana es solo de adorno, ya que el tubo resonador está tapado en el frente y su aeroducto no es muy fino. Estas flautas mexicas no han sido caracterizadas con técnicas de arqueometría, como ninguna otra relevante conocida. La flauta bajo estudio tiene características y propiedades muy especiales. Es un ejemplo de que los resonadores antiguos se hicieron a una escala dimensional manual. Eso parece obvio, pero no ha sido reconocido en publicaciones de otros autores. Se observa que las yemas de los dedos juntos coinciden exactamente con los obturadores. Como diseño de ingeniería sonora es óptimo, ya que es de la mínima dimensión para ser operada con los dedos y generar los sonidos de mayor frecuencia y alcance. Y con ello también se requiere el mínimo de material y energía para su construcción en esa tesitura. En la foto se observan las manchas oscuras muy acumuladas cerca de la parte rota que estaba cubierta con el rostro decorativo. Las radiografías de la flauta muestran muy bien sus detalles morfológicos, estructurales y constructivos. Se observa que el tubo resonador y la embocadura se moldearon por separado y se unieron al pastillaje usando un molde interno como soporte. Los obturadores se pudieron perforar con un palito redondo y se dejaron las rebabas en su interior. Mide cerca de una cuarta o 12 dedos juntos. Lo más especial de su morfología sonora es lo delgado de su aeroducto a la salida, que es de 0.3 milímetros. Mora me sugirió analizar la flauta con la métrica constructiva mexicana, que se basa en el factor raíz de 2. Las longitudes de los dígitos se obtuvieron dividiendo primero la longitud total entre raíz de 2, y lo mismo se hizo con las longitudes calculadas subsecuentes. Las letras indican diferencias de longitud de los dígitos encontradas. Las longitudes de los dígitos y letras de la radiografía del cuerpo de la flauta muestran las longitudes calculadas que se ajustan a esa métrica mexicana. Lo mismo se hizo para el factor estético occidental, que llama proporción áurea y es igual a raíz de 5 más 1 entre 2. Se observa que el cuerpo de la flauta también tiene dimensiones organológicas básicas que se ajustan a la métrica occidental. Esa métrica aparece en la estructura de varias especies biológicas de la naturaleza. Mora también me sugirió analizar el rostro decorativo con la métrica mexicana en milímetros. Se encontró que existen varias distancias del rostro y su decoración que se ajustan a la métrica mexicana. Eso indica que el rostro puede ser de diseño antiguo. No es sencillo lograr dimensiones exactas preestablecidas en cerámica, porque las arcillas húmedas disminuyen con el secado y horneado. Los detalles superficiales del resonador se examinaron con un microscopio óptico. Las despostilladuras indican que las perforaciones de los obturadores se afinaron con algo picudo después del horneado, y sus esquinas, un poco redondeadas, muestran que la flauta se tocó poco, ya que su obturación con las yemas de los dedos es abrasiva. Se observa un cristal claro en la cerámica, las rebabas internas dejadas al perforar los obturadores, así como huellas circulares dejadas por el palito picudo en el interior del tubo opuesto a cada obturador, y manchas y grumos del material oscuro especial depositado en las superficies, que fueron tomados con una camarita webcam de visión nocturna. Lo más especial del diseño sonoro es lo estrecho del aeroducto, ya que no se conoce otra flauta antigua o contemporánea con esta finura, que se muestra en la vista lateral de la radiografía. Se observa que la dirección del aeroducto se dirige a la superficie superior del bisel. Para probarlo, se introdujo una tira de papel por detrás del aeroducto para ver su dirección, y se puede ver que se dirige hacia la parte superior del bisel. Eso mismo se observa con la foto de la luz de una camarita con un foquito LED que simula la salida del aire de excitación, ya que solo se ilumina la superficie superior y no choca en el bisel. Eso indica que se construyó para producir sonidos de baja potencia.
Los puntos más iluminados blancos son de pequeños promontorios cerámicos que originan un poco de ruido en los sonidos, ya que la superficie superior del bisel no es lisa. La flauta tiene muchos detalles que nos indican cómo fue construida y afectada. Los esgrafiados se hicieron después del horneado con una mano muy firme y experimentada. Los canales se lograron con una roca dura como obsidiana o de sílice, picuda, filosa y plana en una cara. Las superficies de la flauta que no fueron bruñidas se alisaron con algo fibroso y en varias partes de la superficie aparecen las manchas oscuras, que parecen de origen biológico o mineral y fueron depositados después del esgrafiado. Una indicación clara del origen biológico del material oscuro es un objeto muy pequeño que parece una cabeza sostenida por un brazo o parte de un insecto que estaba depositado en una pared de la superficie posterior de la cabeza decorativa, ya que no puede reproducirse artesanalmente. También se observan manchas con figuras negativas ovoides que parecen de pupas o cáscaras de larvas de insectos que fueron cubiertos por restos de bacterias. Robert Pickering ha informado que esos materiales se han encontrado en cerámica de tonos de tiro como la de Huitzilapa y la de la foto del proyecto El Cajón Nayarit de Raúl Barrera. Pero no hay fotomicrografías similares publicadas para compararlas, aunque hay cientos de piezas rescatadas. Afortunadamente ya se pudieron hacer algunos estudios con un MEP del IPN. El primero fue en un fragmento de material oscuro tomado del tubo resonador y que tiene una huella cóncava ovoide de una popa en el sustrato cerámico. Las fotomicrografías obtenidas a varias amplificaciones muestran con claridad las microhuellas de la cáscara que fue cubierta con el material oscuro. En la mayor amplificación de 1000X pueden hasta medirse las dimensiones de las microhuellas dejadas por el insecto, pero desgraciadamente tampoco hay imágenes similares publicadas para comparar. Esas microhuellas tampoco pueden reproducirse artesanalmente. El espectro EDS del material oscuro muestra picos de carbón, oxígeno y calcio que indican que puede tener origen biológico. También se muestran picos de fierro y manganeso que han aparecido en óxido de manchas oscuras similares en superficies de cerámica de tumbas de tiro y otros objetos antiguos. El material superficial de la muestra a 5000X no es granular, lo que puede originar su brillo metálico a simple vista. La morfología superficial no parece una pintura o tinta industrial. En todas las micrografías de varias zonas de la superficie del material oscuro que fueron tomadas a varias amplificaciones, desde 500X hasta 5000X, también se observa bien que el material no es granular ni poroso. Desgraciadamente, no han podido compararse con otras de cerámica de tumbos de tiro, pero cuando se tengan disponibles, se podría hacer la comparación para ver si el material oscuro analizado puede provenir de una tumba, lo que se considera probable. En la gráfica de porcentaje de peso y porcentaje atómico de los elementos de la muestra del material oscuro, se observa que los mayores son carbón y oxígeno, lo que refuerza su posible origen orgánico. También destacan los elementos típicos de las cerámicas como el sílice y aluminio, del silicato de aluminio, que pudieron ser transformados por bacterias, y estos minerales naturales no se incluyen en grandes porcentajes en las pinturas industriales actuales, que se usan para imitarlos. Se me ha comentado que la sal o cloruro de sodio se usa para imitar esas manchas oscuras en copias artesanales, pero como el sodio no aparece en la gráfica de porcentajes, se prueba que la sal no se incluye en la muestra examinada. Se examinaron muestras de polvo raspados de la cerámica interna, oscura por el bajo quemado y la poca oxidación, y de la superficie café claro, mejor quemada. Los espectros muestran pequeñas variaciones en los picos de los elementos que se originan por las diferencias de temperatura y oxidación. La superficie de un grano a 4000X muestra una estructura de lajas o láminas micáceas
o feldespáticas con granos de varias dimensiones muy reducidas. Las más pequeñas son las primeras que se funden con el horneado, pero se ha observado que son heterogéneas, una distinción de las arcillas sedimentarias naturales. También se obtuvieron pequeñas muestras de polvo raspados de los pigmentos del penacho del rostro decorativo. El pico más alto del espectro del engobe verde es el aluminio y tiene cromo, que es un pigmento que se ha usado desde la antigüedad. Hay duda del cobre porque se usó un portamuestras de ese metal. La superficie examinada 5000X muestra que el engobe verde es granular y tampoco es homogéneo en dimensiones y tonos. Incluye partículas de reducida granulometría, lo que indica que el material puede ser de tipo cerámico. El espectro del engobe blanco muestra picos de carbón, oxígeno y calcio, que pueden provenir de la contaminación superficial del material oscuro especial. Pero los picos más grandes son de aluminio y sílice. El calcio indica que el engobe puede ser de calcita, que también se ha usado como pigmento desde hace miles de años. Las partículas del material tampoco son uniformes y algunas son muy pequeñas, hasta de fracciones de micras o de nanómetros, como las que se fundieron y quedaron solidificadas y aglutinadas. En las muestras del engobe colorado, el pico especial que se destaca es el hierro, lo que indica que puede provenir de compuestos de ese mineral. Como no aparece el mercurio, no tiene cinabrio, que es de un tono más vivo y no resiste la temperatura del horneado. Los engobes rojos se distinguen porque pueden tener una granulometría muy reducida. Como las partículas de los engobes son irregulares y heterogéneas, es probable que provengan de minerales naturales. Como no se incluyen objetos biológicos, se deduce que los engobes fueron quemados y no son de poscocción. Como el porcentaje de peso del hierro del engobe rojo es alto y el de oxígeno es similar, es probable que el pigmento usado sea de óxido o dióxido férrico como la hematita. Los elementos cerámicos que aparecen como el sílice se incluyeron como aglutinante y o fueron desprendidos del sustrato del pigmento al raspar la muestra de polvo de la superficie del penacho del rostro. Desgraciadamente, tampoco existen patrones nacionales de pigmentos cerámicos industriales para propósitos comparativos y ver si son similares a los actuales o no. Ya se pudieron realizar algunos estudios directos, no destructivos, con otros equipos, como uno llamado Raman, que funciona con un rayo de luz monocromática o láser. Los picos Raman del espectro del engobe rojo superficial de una huella negativa, no contaminada por el material oscuro, porque fue cubierta por una pupa en el penacho del rostro decorativo, se asemeja a unos publicados de la hematita, lo que indica que puede ser de ese mineral o de otro similar, que se han usado como materia prima de las pinturas naturales muy antiguas. Se va a tratar de complementar los estudios con otros equipos y técnicas no destructivas si se logra obtener apoyo en otros laboratorios nacionales. También se analizaron los pigmentos industriales similares disponibles localmente, como el verde, pero se encontró que sus elementos químicos y morfología son diferentes a los de la flauta. El óxido de hierro, que se usa como color rojo, muestra que sus partículas son tubulares semitransparentes de unos nanómetros de diámetro. Los pigmentos industriales tampoco se han incluido en los patrones nacionales de productos industriales. Una diferencia entre los pigmentos no quemados y los horneados es que estos pueden no requerir aditivos ajenos para que se peguen, si son cerámicos, aunque puede usarse la arcilla fina. En las micrografías superiores se muestra la morfología de partículas micáceas de un pigmento férrico y en las dos inferiores se observa el efecto del horneado. Las esquinas y superficies que se tocan y se fundieron por la temperatura del horno son las que unen a las partículas. El unido de las arcillas y pigmentos o engobes secos
pero humedecidos en su superficie, resulta del aplanado de las partículas con un material duro plano como una roca pulida, lo que hace que las pequeñas lajas se acomoden en forma paralela y generen el brillo característico de su superficie, aún antes de hornearse. Un ejemplo ilustrativo de pinturas no horneadas. Ramón López analizó en el ININ pigmentos de aplicaciones desprendidas de piezas de cerámica de origen desconocido, de la colección de Parellón. Propone que provienen de braseros tipo teatro de Teotihuacán. Parece que los pigmentos son de poscocción por los siguientes indicios. Las muestras se tomaron con cinta adhesiva de carbón por no estar bien unidas a la cerámica. Se observan grietas formadas al secarse el aglutinante. Aparecen exoesqueletos y el rojo tiene mercurio. En los engobes horneados como los de la flauta, las muestras se obtienen por raspado con un pico o filo duro de acero o tungsteno, ya que están bien unidos al sustrato cerámico y no se ha encontrado el resto de los indicios. Los únicos resonadores antiguos conocidos que fueron analizados con técnicas de arqueometría son de Calakmul y se publicaron en España. La información descriptiva de las piezas sonoras incompletas de las fotos es silbato somorfo, flauta con cabeza de simio y ocarina somorfa. El resultado del análisis de su material es que es rico en dolomita. Ese resultado es general y pobre para un estudio de arqueometría de resonadores. La arqueometría aún no incluye las técnicas necesarias para analizar bienes sonoros como los de meteorología organológica y acústica. Una duda que surge es sobre los criterios o políticas para seleccionar piezas y apoyar estudios, ya que los trabajos en laboratorios consultados no siempre conducen a descubrimientos relevantes como los de la flauta preciosa, que no se han interesado en estudiar y apoyar en las instituciones que investigan los bienes culturales nacionales. Como la función sustantiva de una flauta es producir notas musicales, sus sonidos se deben y pueden estudiar en detalle. La flauta puede tocar 6 notas básicas, que varían un semitono y se aumenta un poco la presión de la insuflación, como se muestra en el pentagrama de la profesora de música Luz María Hinojosa. Comparando los sonidos de la flauta con las notas de su piano electrónico afinado. Las frecuencias fundamentales y sus notas musicales equivalentes se muestran en la lámina. Su potencia sonora radiada es equivalente a la de una flauta barroca soprano alemana de 0.004 watts, lo que indica que su contexto espacial de uso es similar para ser tocada en cámaras, cuevas o campos cercanos, aunque sus sonidos se pudieron escuchar hasta una distancia de 100 metros en campos abiertos deportivos del IPN, lo que fue inesperado. Musicalmente, lo más relevante encontrado es que la escala de los 6 sonidos básicos se aproxima a la escala temperada con el diapasón de afinación actual del A4 igual a 440 Hz, que apenas se estableció como estándar universal el siglo pasado, ya que su norma ISO 16 se acordó en 1975. Si la flauta es de Tula, puede ser de hace cerca de un milenio, o dos milenios, si es de Teotihuacán, como opinan algunos conocedores de la iconografía de sitio, como Mora y Francisco Rivas, si la flauta es antigua. En esas épocas, las flautas usadas en conciertos de la música llamada culta aún no se desarrollaban. El descubrimiento de la afinación de la flauta justifica fecharla con la mejor tecnología, por su posible impacto en las creencias de los que ignoran y desprecian la música y la tecnología organológica sonora mexicanas. Los valores de las frecuencias fundamentales se ajustan muy bien a un polinomio de segundo grado, por el método de mínimos cuadrados, lo que indica que el que hizo o tocaba la flauta tenía un gusto sonoro matemático. Se han encontrado algunas curiosidades interesantes de iconografía espectral. La grega cuadrada de las frecuencias fundamentales F0 de 2 sonidos básicos de la flauta es muy similar a la greca roja cuadrada ondulante decorativa de la flauta.
En estas gráficas, el eje Y es la frecuencia en Hz, el eje X es el tiempo en segundos y el color es la intensidad del sonido en dBs, y los más claros son los más intensos. Ese descubrimiento es duro, ya que los espectrogramas no tienen ningún elemento subjetivo, porque se obtienen matemáticamente con transformadas de Fourier. Sin embargo, algunos investigadores han opinado que esa curiosidad espectral es una coincidencia iconográfica. Segunda coincidencia iconográfica. La pirámide espectral de las fundamentales otónicas de los sonidos básicos de la flauta, tocados en forma ascendente y descendente, se asemejan a la silueta de algunas pirámides, con las de la Plaza de la Luna de Teotihuacán, con escalones de igual altura, si la escala de frecuencias es logarítmica, como es el comportamiento auditivo de los humanos a las frecuencias de las notas musicales. Es interesante mostrar espectralmente que cuando la escala de frecuencias es decimal, los escalones espectrales se van aumentando en forma logarítmica. El espectrograma obtenido con equipo profesional muestra que la flauta genera tres armónicas fuertes en el rango de mayor sensibilidad auditiva humana, entre 1 y 6 kHz, lo que explica el alcance en distancia de los sonidos. Tercera coincidencia iconográfica. Cuando la escala ascendente de las fundamentales de los 6 sonidos básicos se repite, se genera una greca escalonada espectral muy similar a las que existen en la iconografía antigua, con paredes de monumentos de varios sitios arqueológicos como Mitla, Tajín, Tula, etc. No se conocen las melodías exactas antiguas porque se perdieron con la invasión y colonización, pero la flauta y sus sonidos pueden examinarse por especialistas. Por ejemplo, Javier Hinojosa, profesor experimentado de música antigua del Conservatorio Nacional de Música, después de ver la flauta y escuchar sus sonidos, me comentó: la flauta es un tesoro invaluable, no es un juguete. Es muy afortunado por tener esa flauta. No importa mucho su origen temporal, porque es hermosa. Los sonidos son muy delicados, dulces y aterciopelados. Seguramente eran para ceremonias íntimas, probablemente de duelo o amor, para dormir a bebés o de cuna. El poco ruido que se escucha cuando la flauta se sopla fuerte pudo ser intencional o deseado. No tiene mucha importancia las pequeñas variaciones de las notas musicales, ya que los sistemas de afinación han cambiado y un buen flautista puede producir sonidos diferentes cambiando la forma e intensidad del soplado. Ya se ensayaron los dos métodos básicos y factibles de construcción de modelos experimentales de la flauta. El más elaborado es usando dos o tres moldes externos de yeso que pueden ser de cerámica, en base a un modelo sólido para el tubo resonador. Lo mismo es para la embocadura, pero ambos requieren moldes internos sólidos para formar el tubo resonador y el aeroducto. Lo más difícil y delicado es el moldeado interno del aeroducto y el ajuste de la alineación correcta al pegar por pastillaje la embocadura al tubo. Lograr las dimensiones del tubo resonador y las posiciones y distancias entre las perforaciones de los obturadores de la flauta son necesarias para producir notas similares a las de la flauta original. Puede usarse un molde interno para moldear el tubo resonador con una tortilla de arcilla de grueso constante, enrollada a su alrededor y pegada con presión. También se requiere de un molde interior sólido para que no se deforme el tubo al unirlo a la embocadura. Con ambos métodos se hicieron modelos aproximados para ser usados en experimentos y conferencias, para no poner en riesgo la flauta original y no tener que pedir permiso para su traslado. Los primeros tres modelos logrados no son de igual dimensión a la flauta original, lo que indica que son difíciles de imitar bien, sin experimentar antes bastante. Las pinturas usadas son acrílicas, aunque se piense experimentar con engobes naturales, pero tampoco se han encontrado estudios publicados
de los que aún se usan en los 200 centros artesanales. A nombre de la rica y extraordinaria pero desconocida organología mexicana, agradezco al Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN por los trabajos de microscopía realizados en su laboratorio de caracterización de nanomateriales. Los avances en el estudio de la flauta que se logren en el futuro se van a seguir difundiendo en donde y cuando se pueda, como en la segunda sesión de acústica de instrumentos sonoros antiguos de Cancún. La primera similar la organizamos en 2002. Muchas gracias por su atención y espero que surjan comentarios, sugerencias o preguntas interesantes.